Hola a todos, vamos entonces amigos con la revisión de este cargador universal de baterías que me enviaron. Por aquí pasamos a conectar su fuente de alimentación. Por aquí detrás conectamos el otro extremo del cable. Ya está listo para comenzar a trabajar. Por aquí les quiero mostrar. Nueva generación de baterías del tipo doble y triple A de litio recargable. Me enviaron estas dos para poner a prueba. Anteriormente ya realizamos la revisión de un cargador de esta misma marca, de esta misma empresa. La verdad que muy bueno. Por aquí, fíjense, les quiero mostrar esta batería del tipo AA 1.5 voltios, una batería de litio 2500 mAh y bueno, vamos a ponerla a prueba, vamos a colocar esta batería por aquí, fíjense, colocando la batería, el instrumento comienza en lo que es modo carga, nos identifica una batería de 1.5 voltios de litio voy a colocar esta otra batería también del tipo recargable pero esta es una batería de nickel metal 2000 hora de capacidad de indica vamos a ver si es así, colocamos la batería y fíjense automáticamente ya nos detectó el tipo de batería voy a colocar también esta otra batería del tipo 18650 de litio una batería marca Samsung entonces como podemos ver estoy colocando baterías de diferente química baterías diferentes y el instrumento trabaja perfectamente este instrumento amigos tiene una gran compatibilidad con diferentes tipos de batería como se puede ver todo está muy bien detallado también por aquí detrás. Y también, por supuesto, en su manual de instrucciones. Que además, como pueden ver, fíjense, también está en español. Así que, genial esto, amigos. Y bueno, vamos a conectar otra batería más. Nickel Metal nos indica 2100 mAh. Estas son baterías que ya tienen su uso, no están nuevas, pero bueno, vamos a testearlas. A ver su capacidad. Ahí está, ya nos identificó esta otra batería de nickel metal. Colocadas estas baterías, amigos. Como estamos viendo, primeramente inician lo que sería un proceso de carga. Pero lo que yo quiero hacer es testear el estado de estas baterías, testear la capacidad que indican y bueno para eso presionando esta tecla por aquí como pueden ver cambió la lectura y en este otro modo vamos a testear la capacidad al mismo tiempo que al finalizar el test de capacidad las baterías van a quedar cargadas entonces no queda más que esperar bueno, amigos, veamos por aquí el instrumento. Ya terminó lo que es el test de capacidad para las cuatro celdas. Estas cuatro celdas de diferente química. Por aquí, fíjense, para la batería de litio de 1.5 voltios, nos indica 2494 mAh, prácticamente los 2500 mAh, que como vimos, indica esta celda de litio recargable del tipo AA. Así que perfecto. Veamos las demás celdas. Estas, como le decía, son celdas que ya tienen su uso, las celdas de nickel metal recargables. Veamos por aquí, esta 2041 mAh. Creo que esta nos indicaba 2000 mAh, así es. 2.000 mAh de capacidad. Así que genial. Perfecto. También mantiene muy bien su capacidad. Por aquí la celda 18650 de litio. 2.000 mAh. Esta celda marca Samsung. Esta es una celda reciclada de batería de Netbook. Y esta otra. También con su uso. 1957. Podemos decir. 2.000 mAh. Contra los... A ver, ahí está, esta indica 2.100 mAh de capacidad. Así que como ven, genial con este instrumento, estamos cargando, testeando la capacidad de diferentes baterías, de diferentes químicas. Una característica muy interesante amigos de este cargador universal es que nos dice que nos permite hacer la recuperación de baterías de bajo voltaje mediante una tecnología de activación de microcorriente yo tengo por aquí estas otras celdas que vamos a testear ahora recargables también son celdas de níquel metal vamos a ver por aquí con el multímetro si no me equivoco justamente esta celda está con un voltaje por debajo prácticamente creo que en cero veamos por aquí vamos con esta primera bueno, esta 1.349, esta otra 1.315 y veamos esta por aquí. Como pueden ver, no registra ninguna medición o está en 0.040 de voltaje. Y bueno, vamos a ver si con esta tecnología de micro corriente de activación podemos recuperar esta celda. Entonces, paso a colocarla por aquí, es una celda de 2100 mAh de capacidad. Colocamos en este canal. Ahí está. Y bueno, vean cómo el instrumento en este momento como que no reconoce nada, está, ¿verdad?, parpadeando lo que sería el indicador de batería de esta batería nickel metal como acabamos de ver con el multímetro, indicaba prácticamente o indica 0 voltios. y bueno, voy a esperar unos segundos, unos minutitos, y veamos si se activa, comienza la carga con esta tecnología de microcorriente. paso a colocar estas otras dos baterías. estas, si teníamos lectura con el multímetro, Vamos a colocar una por aquí y esta otra, vamos por aquí. Ahí está, bueno, a estas, como se puede ver, el instrumento sí las reconoce y ya inicia lo que sería el proceso de carga. Como pueden leer, baterías de níquel metal. Esta todavía está parpadeando. A ver. Quiero medir con el multímetro en lo que sería... A ver, vamos a colocar las puntas por aquí. Fíjense, 1.38. A ver, en esta otra celda. 1.4, también la misma lectura que en esta otra. Está en proceso de carga estas dos. Y esta celda con cero voltaje que todavía el instrumento está parpadeando, ¿verdad? Por aquí. A ver qué dice el multímetro. Fíjense, 0.1. Quiero creer que eso quiere decir que está en el modo de micro. Corriente es por eso que va a comenzar a subir el nivel de tensión de voltaje de manera muy lenta. Entonces, bueno, no queda más que esperar y veamos qué sucede. Y como pensaba, amigos, vean por aquí, muy interesante el instrumento. Ahora sí, ya nos indica el tipo de batería: níquel metal 1.44 voltios, y ya está en proceso de carga esta batería. Como acabamos de ver con el multímetro, estaba en 0 voltio y el instrumento comenzó a darle esta tecnología, esta micro corriente, para comenzar su carga lenta y activar nuevamente esta celda. Ahora que el instrumento ya reconoce esta batería y está en proceso de carga, de seguro si sí, realizo la medición nuevamente con el multímetro, ahora ya vamos a tener... Bueno, esta lectura que ya está indicando el instrumento, fíjense, 1.45 voltios. Entonces, como pueden ver por aquí también, la misma lectura ya está en proceso de carga. Como les digo, y leímos en la etiqueta de la batería, nos indica una capacidad creo de 2.000 mAh. Ahora presionemos esta tecla. Pasa a esta otra lectura. Entonces, vamos a realizar el test de capacidad al mismo tiempo que la vamos a recargar a estas tres baterías. A esperar nuevamente. Bueno, amigos, veamos por aquí. Ya terminó lo que es el test de capacidad en estas tres baterías recargables. Y bueno, como pueden ver, fíjense, esta la batería que indicaba 0 voltios, prácticamente muerta, y que indica 2100 hora de capacidad. El instrumento nos dice 213 mAh. Bueno, con lo cual estamos viendo que sí, que la batería ya está muerta. Y bueno, si bien estaba en 0 voltios y el instrumento la reactivó. Pero bueno, por supuesto también no es que vamos a revivir un muerto, una batería totalmente muerta con este instrumento. Después por aquí, esta otra Kodak, fíjense, 2046 mAh. Esta... Se ve que sí, está bien. A ver, contra los 2.000 mAh que indica la batería. Así que esta está bien. Y esta otra Sony, 475 mAh. Con lo cual también prácticamente podemos decir de que ya son baterías que están muertas. Se desgastaron totalmente. Pero bueno, de que el instrumento nos reactiva una batería con 0 voltios. Estamos viendo de que... Así es, efectivamente. Bueno amigos, y con eso vamos finalizando este video de revisión de este cargador inteligente universal. La verdad que súper completo. Si están buscando un cargador de batería, amigos, recomendadísimo, ya que como ven podemos cargar una gran variedad de baterías, ya sea de litio, como esta del tipo 21700, 18650. Podemos cargar baterías un poco más comunes, ¿verdad? Estas de níquel metal. Ahora voy a comenzar a probar estas dos que me enviaron: baterías del tipo AA, pero baterías recargables de litio. Así que genial. Está muy bueno, amigos, como les decía, que el manual también incluye el español. Así que todo está muy bien explicado aquí y al estar en español, genial. En descripción voy a dejar el link de compra. Espero que les haya gustado el video y como siempre ya saben, espero que se suscriban al canal y me ayudan con un like. Saludos a todos.